Mis amados hermanos y amigos, hemos llegado al final del matutino. Solamente no corresponde ahora la conclusión, la globalización de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta enseñanza final, la cual se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9 y los versículos 30 y 31. Tenemos en el estudio a nuestro hermano Pastor Aliure. Él es el encargado de llevar la palabra del Señor. La lectura la va a llevar nuestro hermano Lester Noriega. Nosotros preparamos nuestros corazones porque ahora viene la acción de Dios, el conocimiento perfecto de lo que significa redención en Cristo Jesús. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Usa a nuestro hermano Ali en la conclusión de este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra del Señor: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Esta gente no querían ver este milagro. Todos estos días hemos estado estudiando cómo ellos preguntaban. El ciego le respondía, el que era ciego le respondía. Ellos volvían a preguntar, él les volvía a decir quién le abrió los ojos. Ellos seguían preguntando. Y hemos aprendido que el mundo siempre tiene una pregunta. Algunos preguntarán de buena intención, otros de mala intención, otros preguntan esperando escuchar lo que ellos quieren escuchar y no la respuesta correcta. Lo cierto es que este hombre, valientemente, el que había sido ciego, está dando testimonio de Jesús. Y él dice: ¿no es maravilloso que ustedes no sepan de dónde es? Y a mí me abrió los ojos. Esto es maravilloso. Esto es lo maravilloso. Lo maravilloso es el milagro que Jesús había hecho en este hombre. Eso es lo grande, lo maravilloso. Qué tremendo lo que hemos visto en esta historia. Este hombre, los padres, en vez de dar testimonio porque conocían a su hijo que había sido ciego, ellos esquivaron la responsabilidad y dijeron: pregúntele a él. A él le preguntan, pero todos tenían miedo de lo que podían perder, de ser expulsados, echados fuera de la sinagoga. Pero este hombre que recibió el milagro fue agradecido. Él dio el testimonio de que Jesucristo lo había sanado. Y él dice: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Él estaba claro quién le abrió los ojos, quién le sanó, quién obró el milagro. Y todas las veces que preguntaron, él dio testimonio. Él lo dijo, él lo declaró, él lo enfatizó, él lo reiteró. Fue Jesús, ese que se llama Jesús, me sanó. Dice el versículo 31, este hombre dice aquí dos verdades muy poderosas. Y dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque esta gente decía: ese es un pecador. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este hombre que había sido ciego tiene el conocimiento de estas dos cosas muy poderosas que nosotros debemos conocer. Una es el temor de Dios. El temor de Dios es clave en nuestra vida. El temor de Dios es lo más importante que puede haber en un creyente. Por eso la Biblia enseña que el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Pero que hay insensatos que desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Quiere decir que a través de la enseñanza y la sabiduría es que viene el temor de Dios, de la enseñanza de la palabra del Señor. Esto nos enseña que el temor de Dios se puede enseñar. Por eso es que David decía en el Salmo 34, versículo 11, él decía: venid,
hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Vené, hijos, oídme. ¿Por qué dice hijos, oídme? Porque hay hijos que no escuchan, hay hijos que no oyen, pero el salmista está diciendo, vení. Hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Eso quiere decir que el temor de Dios es una enseñanza. Y este hombre que había sido ciego dice, si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios lo oye. Aquí está una clave muy importante para nuestras vidas, y es que debemos caminar en el temor del Señor. Por eso el profeta Isaías dijo, el profeta Isaías dice, y primero el Señor le dice a Isaías, el Señor le dice a Isaías, no temas a lo que este pueblo teme. La gente teme a la crisis, la gente teme a la situación, la gente teme a tantas cosas. El Señor le dice a Isaías, no temas lo que este pueblo teme, ni llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Que sea Jehová vuestro temor y que Él sea vuestro miedo. Amados hermanos, hoy en día hay muchos temores sobre la tierra, pero son temores que esclavizan, son temores que llevan un lazo, pero el temor de Dios te hace libre, el temor de Dios te hace próspero. La Biblia habla de la prosperidad del hombre que teme a Jehová. Yo creo que una de las cosas importantes que un creyente debe tener es el temor de Dios. Caminar en el temor de Dios te trae tantos beneficios. Este hombre está diciendo que Dios escucha a los que le temen. Dios escucha a los que le temen. Fíjese que uno de los beneficios de caminar en el temor de Dios es que Dios te escucha. Otro de los beneficios es que vas a ser prosperado. Prosperidad del que teme a Jehová. Otro de los beneficios es que los ángeles de Dios estarán siempre a tu lado. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si nos ponemos a buscar en la Biblia, vamos a encontrar montones de beneficios. Fíjese que el temor de Dios es tan maravilloso que el temor de Dios aumenta tu fe. Dice la Biblia en Proverbios que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor del Señor está la fuerte confianza. Una confianza fuerte viene por el temor a Dios. Por eso usted puede ver en las crónicas y en los libros de los reyes en la Biblia que cuando los reyes perdían el temor de Dios, entonces perdían la fe y caían en un miedo, en unos temores humanos terribles. Pero cuando los reyes caminaban en el temor de Dios, entonces le creían a Dios, se movían en fe y hacían grandes hazañas, porque en el temor de Dios está la fuerte confianza. Eso es lo que tuvo Daniel cuando tuvo en Babilonia, tenía temor de Dios, y al tener temor de Dios tenía una confianza fuerte. Lo tiraron al foso de los leones y no le pasó nada. Eso es lo que tenía Sadrach, Mesach y Abednego, temor de Dios, y al tener temor de Dios tenía una fuerte confianza. La gente pierde el temor de Dios, pierde la fe, Dios deja de escucharle y se acabó y se echó a perder todo. Por eso lo clave, lo importante es el temor a Dios, el temor al Señor. Por eso Salomón, resumiendo en el libro de Eclesiastés, dijo, el fin del discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay para dónde más agarrar, el todo es el temor a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. La otra verdad poderosa encontramos aquí que dice, y si alguno hace su voluntad, hacer la voluntad de Dios es la otra palabra clave en nuestras vidas. Caminar en el temor de Dios y hacer su voluntad. Cuando tú haces la voluntad de Dios, por ejemplo Abraham, Dios le pide que le dé a su hijo, y Abraham no le rehúsa a su hijo a Dios. Y cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, que lo tiene listo, se escuchó una voz del cielo que dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que tú me temes. ¿Por qué? Porque no me rehusaste tu hijo. Quiere decir que para hacer la voluntad de Dios también hay que caminar en el temor de Dios. Y cuando tú temes a Dios, no le rehusas a Dios lo que Dios te pide, lo que Dios te manda, lo que Dios te demanda, lo que Dios quiere de ti. Ahora, esto es clave, hacer la voluntad de Dios. Algunos piensan que es horroroso hacer la voluntad de Dios. No, la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y
perfecta. Termino diciéndote, la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios es tan poderoso como el temor de Dios, pues la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ese permanece hasta que Cristo venga o hasta que la muerte venga por él. ¡Yeah!